Sí, dos notas vinculadas al tema que tiene que ver justamente con la política nacional de residuos en esta búsqueda por recuperar, por reciclar y por reutilizar. La Cámara de Industrias, como decíamos antes, se ha involucrado intentando cumplir con las metas que se ha propuesto el Ministerio de Ambiente para 2023 y también para 2025. Diego Sass estuvo hablando la semana pasada con el ingeniero Julio Sosa, director de Sostenibilidad de la Cámara de Industria, a propósito de un plan, el Plan Vale, que es un sistema de depósito y reembolso de envases. Vamos a ver de qué se trata justamente esta propuesta y cómo se piensa instrumentar. Y bueno, nosotros en febrero de este año finalmente pudimos presentar un plan al Ministerio de Ambiente para su aprobación, que contempla el cumplimiento de esas metas. Los 19 departamentos, 50% de los materiales para el 2025 y 35% de cada corriente de material, de cada plástico, de papel, etc. El plan Vale lo que busca entonces es recuperar los envases post-consumo vertidos al mercado. A veces uno piensa que se trata de productos como bebidas, por ejemplo, o quizá en algún caso alimentos, pero casi todo lo que nosotros compramos viene en algún envase. Todos esos envases que llegan al consumidor final están incluidos por la normativa y por lo tanto el Plan Vale busca recuperarlos. Lo que pide la resolución no es solo la recolección, sino también la valorización. Los mecanismos que tenemos en el escenario más probable, digamos, para aplicación del plan de gestión de envases están un apoyo importante de lo que se llama sistema de depósito reembolso, lo que hoy funciona, digamos, con algunos envases de plástico y de vidrio, con envases retornables que son reutilizados, de bebidas, etc. Así va a funcionar, o algo así va a funcionar, para el resto de los envases que están incorporados en esta metodología. Los que están incorporados en esa forma de gestionar los envases o de acopiar, de hacernos de los envases, son los envases rígidos, básicamente, de algunos principales plásticos, y hay algunos que pueden ser cartón o multilaminados o latas de hojalata o de aluminio. Y buscamos que la mayor cantidad de envases entre por ese canal, porque tiene realmente una eficiencia muy, muy alta, seguramente en recuperación de más del 90%, en algunos países 95-98%, porque tiene un incentivo, le da un incentivo, que para nosotros es algo que es muy importante y siempre estuvimos intentando introducir, un incentivo a la población para que haga con los envases lo que debe hacer, porque en otro caso queda al libre albedrío, digamos, de la población, y no todos tienen la conciencia ambiental para hacerlo. Va a haber puntos de entrega en los supermercados y en las grandes superficies. En ese caso seguramente sean máquinas automáticas, digamos, de recepción de los envases. Y también en localidades más pequeñas donde no sea viable, digamos, poner una máquina, va a haber un sistema de recolección de esos envases manual, digamos, como hoy se hace en un almacén de barrio, por ejemplo, que llega una persona con un envase de los que hoy son retornables y se le devuelven el dinero, el valor de la seña, de esa forma. Yo, por ejemplo, voy a un almacén que digamos que recibe estos envases que no son reutilizables y me van a dar plata. Esa plata, ¿quién se la proporciona al almacenero? Bueno, eso es un capital de giro en definitiva, porque esos 3 pesos, digamos, que es el valor que se está pensando ahora como valor de seña para el depósito de reembolso, van a pagarse por parte del consumidor y después devolvérsele cuando devuelve el envase. Entonces, en realidad no es un dinero que haya que poner en el sentido de inversión, sino que es un capital de giro. ¿Y quién se hace cargo de los costos de logística, de la maquinaria necesaria, de pensar el plan? Bien, la responsabilidad se pone principalmente sobre el sector privado, digamos, sobre los importadores o propietarios de marca de los productos envasados en envases no retornables. Si bien esa es la realidad, también es verdad que hay una especie de solapamiento entre responsabilidades de las intendencias, que son responsables de los residuos urbanos, y estas empresas, las empresas alcanzadas por la normativa, que por la ley de envases y por la ley de gestión integral de residuos deben hacerse cargo. Hay más de 2.400 empresas adheridas. Repito, cualquier empresa que vierta envases, hasta uno podría pensar una fábrica de pastas, una roticería, los deliveries, tienen envases con marca propia y por lo tanto tienen que estar adheridos. Y entre esas empresas, hay algunos detalles técnicos de la distribución de aportes que capaz que no vienen mucho al caso, pero básicamente es proporcional al vertido. Cuantos más envases vierto, más debo aportar al plan de gestión de envases
para que funcione. ¿Y los envases que no son reutilizables, qué se piensa hacer con ellos? Los envases que están incorporados en el plan Vale son todos no, no reutilizables. De hecho, la ley de envases se le dice coloquialmente ley de uso de envases no retornables. En general no se van a reutilizar y lo que se va a ir es a un medio de valorización que puede depender de cada material. En algunos casos podrá ser el reciclaje, en otros el aprovechamiento energético o incluso la exportación, por ejemplo. Dependiendo del material, de la cantidad que se esté recuperando, nosotros aspiramos a que se esté generando una masa crítica con estos envases que hasta ahora no estaba pasando porque no había quizá tanta recuperación, y eso impulse el desarrollo de la industria recicladora o la industria valorizadora en Uruguay. ¿Las metas son 30%? ¿Para cuándo? Son un 30% para el 2023 y un 50% para el 2025 global, y además un 35% por cada corriente material. O sea, 50% en general, pero no puedo recuperar cero de papel, por decirte algo, y 99% de hojalata. Tengo que recuperar el 50% global, pero por lo menos 35% por cada uno de los materiales. ¿Y son realistas estas metas viniendo de un 3%, 4% de recuperación? Yo no lo quisiera comparar con el 3% con el que se recupera, porque justamente la lógica va a ser absolutamente distinta, una lógica que nosotros estuvimos desde hace mucho tiempo interesados en incorporar, que es sobre todo la parte de incentivos, como te decía, pero creemos que son muy desafiantes. De hecho, nosotros lo hemos conversado con el Ministerio de Industria, perdón, con el Ministerio de Ambiente, y claramente nos parecen muy, muy desafiantes. Pero bueno, el plan se formuló de forma de aspirar a cumplir con esas metas en los pasos establecidos. Bueno, metas desafiantes, ¿no? Ya lo decía el director, lo vamos a estar conversando con el ministro en minutos nada más. Las industrias, sin duda involucradas, pero también nosotros como usuarios y como consumidores tenemos buena parte también de la responsabilidad. Y también las intendencias, que es la otra pata que está generando varias herramientas y varias estrategias justamente para apostar al reciclaje y a la reutilización de los envases. Estuvimos hablando, y Diego estuvo hablando también, con el director de la División Limpieza de la Intendencia de Montevideo, que detalló justamente cuáles son esas estrategias y cuáles son las herramientas que se están implementando. ¿En qué etapa se encuentra el plan Reciclando Barrio a Barrio? Bueno, Reciclando Barrio a Barrio está incluido dentro de todas las medidas que la Intendencia ha planteado en lo que es la Estrategia Montevideo Más Verde de Limpieza y Gestión de Residuos, en la cual tiene 5 pilares esa estrategia: limpieza urbana, recolección diferenciada, valorización, inclusión social y fiscalización. Barrio a Barrio toca varios de esos pilares. En primer lugar, lo que hace es generar una estrategia de recolección diferenciada, en la cual a través de contenedores plásticos podemos tener una recolección en grandes cooperativas y grandes complejos, arriba de 20 unidades, tanto de residuos mezclados como de material reciclable. En un primer escalón, que nosotros tenemos determinado operacional, son unas 50 cooperativas. Hoy en día en la región oeste ya estamos en unas 22. En la región este en menos de 10, pero esperamos en los próximos 2 meses llegar a ese primer escalón de 50. Tenemos también ya un listado que hemos visitado y conversado con cooperativas a más de 100, o sea que hoy en día podríamos seguir avanzando. Hoy en día, por supuesto, una de las limitantes para poder dar ese segundo escalón pasa justamente por la disponibilidad de camiones y contenedores. Recordemos que esta era una de las inversiones que teníamos previstas en el programa del BID, que fue bloqueado en la Junta Departamental. Hoy en día la Intendencia está trabajando en lo que es un financiamiento alternativo de corto plazo, que es un financiamiento, será más o menos un tercio en lo que corresponde a los temas de limpieza de residuos de lo que hubiéramos obtenido en el marco del BID, y poder llegar al universo de unas 500 cooperativas en el periodo de gobierno, que son la totalidad de cooperativas arriba de 20 unidades. También hemos estado trabajando, en el marco también de este programa, en algunos grandes complejos. En particular, tuvimos el fin de semana pasado, por ejemplo, en Euskal Herria 70. También es cierto que cuando vamos a estas cooperativas o complejos, tenemos vecinos que ya lo estaban haciendo, ¿no? Que querían hacer su recolección separada. Pero claro, después tienen el problema que tienen un único contenedor. Ahí tenemos una muy buena experiencia que hemos desarrollado este último año y medio, que son los bolsones.
Los bolsones es una recolección intradomiciliaria, puede ser vivienda unifamiliar como puede ser en edificios de vivienda, en los cuales se tienen que dejar los materiales limpios, secos y compactados, papel, cartón, plástico. Lo que se utiliza después de la clasificación secundaria en la planta es del 90-95%. El programa de bolsones, y lo mismo Reciclando Barrio Barrio, viene acompañado de una acción de educación ambiental. Vía Zoom, vecinos y vecinas que estén o no en el programa pueden sumarse a una clase virtual. También era un debe que tenía Uruguay, ¿no? Si uno ve las tasas de recuperación actuales, 3-4%, para el mundo en que vivimos, donde tiene que haber un compromiso ambiental, donde la situación de los ecosistemas, los océanos, está en una situación muy crítica, establecer ese tipo de metas es lo adecuado, y lo hemos planteado en la Intendencia, que estamos a favor de esas metas y queremos contribuir también en ese proceso. Que también recordemos, son metas que debe cumplir el sector privado, ¿no? Son metas al sector privado, pero que la Intendencia también registra, contabiliza y colabora en ese cumplimiento. En esa línea, a partir de esas metas, el sector privado ha presentado al Ministerio de Ambiente su Plan Vale, que es un plan de recuperación y que tiene como dos grandes capítulos, ¿no? El primero es lo que es las iniciativas de depósito-reembolso, muy parecido a lo que es hoy el envase retornable, pero además un capítulo que tiene que ver del trabajo en conjunto con las intendencias a través de sistemas de recolección diferenciada como estos que veíamos en el caso de Montevideo. Nosotros estamos en este momento en consulta pública de un instrumento económico, que es un ingreso, que puede ser una tasa o un precio, poder identificar cuál es la cuota parte de esa tonelada de residuos en cada una de esas cosas que corresponde a la responsabilidad del sector privado, ¿no? Le trasladamos al sector privado la cuota parte de esa gestión en términos de los costos. Por ejemplo, si nosotros en una tonelada de residuos mezclados identificamos que el 10% son de estos materiales y dentro de ese 10% tales categorías, los poder redistribuir ese costo al sector privado. Que esa cuota parte que el sector privado va a aportar y que la Intendencia va a gestionar pueda, en los canales que tienen recuperación, ser aplicados a la meta. Que pague el que contamina y que pague más el que genera más. Efectivamente, esa es la propuesta, digamos, de la estructuración o la visión política, digamos, detrás de la propuesta. También creemos que la propuesta, desde un punto de vista técnico, es muy sólida y lo que hace es, de vuelta, en dos sentidos, ser complementaria con el esquema que está planteando el Ministerio de Ambiente. Por un lado, es aquella cuota parte que la Intendencia gestione, que implica clasificación y reciclado, el sector privado pueda contabilizarlo en las metas. Y por otro lado, que la existencia de un precio para aquellas partes que no están siendo recicladas hace que haya un incentivo en el cumplimiento del reciclaje. ¿Por qué? Porque hoy, si no recupero, no me sale nada. Pero si en este caso, si no recupero, tengo un costo del otro lado, lo que hace más competitivo el cumplimiento del Plan Vale. Bueno, las estrategias a distintos niveles, ¿no? Desde las cooperativas, la vivienda, pero también ya involucrando a la industria, ¿no? Y a las grandes cantidades, ¿no? O a los grandes volúmenes. El proyecto, la idea está muy bien, vamos a ver cómo se lleva a cabo. Porque entre otras cosas, tú dijiste hace un ratito algo fundamental. Tiene muchas patas esto, pero una es la gente. ¿A vos te parece? Nosotros los uruguayos tenemos conciencia de medio ambiente, ¿qué te parece? Ha ido cambiando, ¿no? Y los niños sobre todo son los responsables muchas veces de ese cambio, pero es difícil organizarse, tomarse el tiempo, reciclar por separado, no siempre lo hacemos, yo creo que cuesta, pero es una parte importante la educación, ¿no? Y ser conscientes de estos cambios. Yo todavía escuchaba a alguien que decía eso, que él descuidaba muchas cosas y sus hijos venían con otra mentalidad. Sin duda. Y ponía como otro ejemplo que tiene que ver con mi mente, que es el agua. Él decía, yo cuando me lavaba los dientes, dejaba el agua abierta siempre, corriendo. Y te dicen, no, cerrala. Sí, están como más atentos. Son a eso. Los pequeños grandes detalles que sumados van a hacer posible que proyectos de este tipo realmente vayan adelante. En el mundo, en muchas partes del mundo funciona. Pero hay un primer... Una primera parte que es la gente, ¿no? Esa es fundamental. Vamos a ver si lo logramos.